varios episodios que yo me acuerdo desde muy pequeño con la música. Quizás uno de los primeros, me imagino que es escuchar cantar a mi madre, ¿no? Escuchar cantar en casa y una curiosidad natural por la música que siempre he tenido desde muy pequeño. Y he podido descubrir que es como cuando pones un disco y escuchas una vez y otra vez la canción y otra vez. Entonces vas repitiendo antes que vienen los cassettes, ¿no? Había un disco de los Beatles, un vinilo. Creo que lo he rayado tanto escuchar. Entonces, ese fue un encuentro muy bueno con la música. Ya más íntimo, ¿no? Solo yo con la música. Y que me di cuenta de años después que cuando tú repites y repites algo, es un estímulo que te hace bien, que te agrada, ¿no? Ya más tarde aprendí a tocar zampoña. Zampoña ha sido como mi primer instrumento. Y mi madre me dice que tenía un cuaderno de notas donde había anotado 100 canciones, que sabía 100 canciones en zampoña. La música es como una oportunidad donde descubres algo que puedes desarrollarlo, que sientes placer primero, ¿no? Por eso es que lo repites. Y después aprendí a tocar el bajo, la guitarra eléctrica, en la misa. Yo estuve en un colegio en el Don Bosco, en Sucre. Entonces, en la misa teníamos los instrumentos, la batería. Así que tocábamos un poco las canciones de la misa y después se iban los curas y tocábamos Nirvana, Metallica, que realmente nos atraía y que era parte también de ese movimiento, ¿no? Del grunge, del rock alternativo, del rock latino también. Y también buscando nuestra identidad, ¿no? Como chicos. El violín llega en un momento muy, muy bonito cuando fui justo a la escuela Simeón Roncal. Mi madre nos llevó a ver un concierto de niños y tocaron unos niños. Ponte de 11 años, así, 10 años. ¿Qué es ese pedazo de madera, no? Y como todo niño, oye, yo quiero probar eso, me despierta algo, ¿no? Y fuimos después a esa misma escuela, a alquilar un violín y empezar a estudiar, a aprender, ¿no? Mi profesor fue Pablo Cervantes, que ahora es también un colega mío, un amigo. Yo quería estudiar en Brasil, creo que buscando hacer música, ¿no? Pero no había tenido un nivel bueno en Sucre como violinista. Entonces, esos músicos del extranjero, japonesa y los suizos me dijeron, si tú quieres estudiar de verdad música, tienes que agarrar bien el violín, buena postura, tienes que leer música y tienes que tocar estas obras, ¿no? Fue un momento muy, muy grande conocer a gente de mi edad, a mis pares, de diversas partes de Bolivia, reunidos para tocar música académica. Entonces fue wow, el hit. No paraba de estudiar así todo el día. Y bueno, después de eso nos dieron una beca en el conservatorio. Así llego a La Paz. Llego a La Paz a estudiar en el conservatorio. Yo decía, en el día estoy músico académico, que mis profesores me decían, no toques otras cosas. Claro, porque es muy, muy celosa la música clásica. Se te puede arruinar tu estudio por tocar chacareras o por tocar rock, ¿no? Pero al final yo pienso que es conocer diferentes lenguajes, ¿no? Vengo de tocar muchos nuestros instrumentos folclóricos, zampoña, charango, quena, guitarra. Entonces, todo eso ya lo tenía dentro. Y cuando descubro el rock, porque ya escuchaba con mi hermano mucho rock, y veo un anuncio en el conservatorio que decía, busquemos violinista para tocar Café Tacuba. Y digo, Café Tacuba me gusta. Entonces los llamo los chicos y ahí pues
entro a los tocayos, que éramos de la misma edad, más o menos. Entonces armamos una super banda que me acompañó todo ese camino de estudiante, porque no parábamos de tocar. Ha sido una carrera muy buena. Conmigo creo que tenemos como 3 discos. El violín tuvo, bueno, mi violín, que se llama Sotelo, tuvo un protagonismo en una música que donde yo podía crear lo que quiera. Siento que al mirarte me estoy quemando. Hay una fuerza que me está descontrolando. Irremediablemente me has cambiado. Siento que al bailar contigo se mueve todo el piso. Mis convicciones pierden el equilibrio si te acercas un poco más a mí. Deja que nos perdamos. El cielo encontrarás con mis labios sobre tu piel. Bueno, mi violín, que se llama Sotelo, tuvo un protagonismo en una música que donde yo podía crear lo que quiera. Podía poner mis arreglos, mis diálogos con los chicos, con la guitarra eléctrica, con la distorsión, con la batería. Buscar también estos sonidos que nos inspiraban como Café Tacuba, rock latino, rock mexicano, y también hacer las preguntas de ¿por qué no hacer un rock boliviano? Entonces ya empezar a hacer cuecas o qué sé yo, chacarera o vals, diablada, morenada, tinku, en rock, ¿no? Y por supuesto las mismas obras. Entonces fue un camino muy lindo. Justo aquí, estudiando en el conservatorio, un amigo y un profesor me pasan un audio así, mis cascos, y digo, wow, ¿qué es este violín? Tan libre, tan suelto, ¿no? Melodías hermosas. Y les digo, ¿tienes la partitura de esto? Y me dice, no hay partitura. Son improvisaciones. ¿Qué? ¡Wow! Pues escuché a Stefan Grappelli, que es el máximo violinista de jazz de todos los tiempos, y fue algo muy atractivo. Y dije, wow, ¿cómo hace eso? ¿Cómo vuela ese pájaro que no tiene demás límites? Porque no hay score, no hay partitura. Y se me abrió el mundo. Y se me abrió las posibilidades de hacer en el violín otras músicas, otros colores, que me atrajo mucho. Me había olvidado, no me había olvidado, digamos, de tocar la boliviana, pero había una predisposición a conocer más el mundo. Y el jazz sí ha llegado a mi vida, ¿no? Ya pude investigar más, aprender más, estudiar más, ir a las jam sessions, aprender a conocer muchos músicos, y me dicen, ¿de dónde eres tú? Así, de Bolivia. ¿Dónde está Bolivia? Así. Thank you.
Entonces fue un camino muy lindo el lanzarme como solista, donde cada instrumento y cada creatividad, cada imaginario se pone en juego. Es como un tornado, un remolino donde wow, sale una amalgama pues fuerte, y eso es el Gustavo Orihuela Quartet, ¿no? Es una mezcla de potencias. Yo le hablo así porque cada uno es poderoso. A ver, yo creo que es mi ciudad natal, es donde he dejado mi corazón en las calles. Me apasiona redescubrir a la ciudad cuando estoy allá, veo. Ahora con Victoria también caminamos, muestro, ¿no? Entonces es una manera de redescubrirla, para no aburrirnos, ¿no? Sucre significa, y no solamente Sucre, sino Chuquisaca significa para mí el lugar de donde vengo y donde aprendo mucho. Que en Sucre también hayan habido artistas o músicos tan importantes como Casasola, como Simeón Roncal, como Ernesto Centellas. ¡Wow! ¡Wow! Entonces, eso es una inspiración para seguir creando música, y que viva Sucre y que viva Chuquisaca.